La disminución del volumen de terreno de cimentación y el asiento diferencial de un edificio produce daños que no solo afectan al aspecto estético interior y exterior, sino que puede poner en peligro la seguridad de la construcción y de las personas. Uretec ha desarrollado una tecnología innovadora que permite resolver, de modo definitivo e inmediato, la mayor parte de problemas producidos por asientos. Después de haber examinado atentamente la construcción y la información geotécnica relativa al terreno a tratar, el equipo Uretec, formado por técnicos especializados, entra en acción con un camión-taller específicamente equipado. Previamente, al comienzo de los trabajos, se realiza un ensayo penetrométrico ligero para comprobar la compacidad del terreno a diferentes profundidades, profundizando hasta obtener rechazo. La primera fase de la intervención consiste en la ejecución de una serie de perforaciones de diámetro comprendido entre 6 y 26 milímetros que atraviesan la cimentación y siguen un esquema prefijado, dentro de los cuales se introducen tubos de metal de longitudes distintas. Estos tubos permiten la inyección de la resina en el centro del volumen del terreno a tratar y en profundidad. La longitud de los tubos puede variar desde pocos centímetros para intervenciones bajo el pavimento hasta varios metros en el caso de intervenciones bajo la cimentación de edificios o construcciones, llegando a tratar el volumen de terreno al que llega tensión de la estructura. En caso de ser necesario, se puede tratar el terreno en una profundidad superior a 10 metros. La intervención se realiza sin que la actividad del edificio o construcción sea interrumpida. Para evitar la rotura de instalaciones, si no están identificadas, puede ser necesaria alguna operación accesoria para su detección. La segunda fase de la intervención consiste en inyectar la resina bicomponente en estado líquido. Uretec dispone de distintos tipos de resina, estudiada para poder resolver todos los casos planteados en todos los tipos de terreno. Gracias a la flexibilidad de la manguera de inyección, se puede llegar a cualquier zona de la construcción. El técnico de Uretec, durante la inyección, controla un sistema de monitorización mediante niveles láser de alta precisión para controlar, en tiempo real, el inicio del levantamiento. En cada uno de los tubos a inyectar, el técnico inyecta una cantidad de resina determinada en función de la reacción del edificio o de la cantidad definida en fase de proyecto. En pocos segundos, la resina comienza la polimerización, expandiendo muy rápidamente y rellenando las fisuras, oquedades y comprimiendo el terreno tratado, mejorando su resistencia hasta la profundidad requerida por el proyecto. Este proceso permite consolidar el terreno en profundidad y bajo la cimentación o el pavimento. Gracias a la elevada presión de hinchamiento, superior a 10.000 kilopascales en condiciones de máximo confinamiento, la resina mejora las características del terreno de cimentación del edificio, aunque sea de grandes dimensiones, o levantar el pavimento, aunque éste esté muy hundido. El levantamiento, que en el caso de pavimentos puede sobrepasar los 30 centímetros en una sola intervención, está controlado en tiempo real con precisión milimétrica gracias a la instrumentación láser. En esta fase, y según el estado del edificio o construcción, es posible que se cierren las fisuras o elevar la estructura a su nivel original. El terreno de cimentación, con las inyecciones de resina de muy rápida expansión del sistema Uretec Deep Injection, queda consolidado definitivamente y es estable en el tiempo. La última fase consiste en cortar los tubos de inyección al nivel del pavimento. En pocas horas, el terreno de cimentación está estabilizado de modo rápido y definitivo. Después del tratamiento, en consolidaciones profundas, se realiza un ensayo penetrométrico para comprobar la mejora de compacidad del terreno.